Thank you Bueno, Andrés, eh, hoy es eh, no, 9 de noviembre, eh, un sábado antes de, creo que es uno de los últimos feriados que hay en el Colombia. Lunes. <laughs> Para ser lunes sí, porque tenemos un, un el, el Día de las Velitas, es festivo. Eso en diciembre sí, 7, soy, pero eso es que. Eso en diciembre. Creo que es un, que ese no es es un, un sábado, si no estoy mal. Y te va te a tomar. ¿Van a tomar lunes libre o qué? No, 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 ese es un, un, el 8 el y no hay, no hay, no, bueno. solamente el primero de diciembre, que es un miércoles. Okay. Primero Dale. de diciembre festivo, ya después, ya no tenemos más festivos, menos mal. No, bueno. Yo también soy como enemigo de tantos festivos. Tantos festivos, mucho, pero bueno, ¿Eh? no, entonces estamos aquí y tenemos a... Uh, Christian Urkuki acompañándonos, escuchándonos, y si puedes arreglar tu micrófono, nos puedes acompañar durante durante la conversación. Pues mi estimado Andrés, eh, esta semana leí un artículo que alguien colocó en LinkedIn de una gran persona que conozco y respeto mucho allá en Colombia, Olga Botero. Eh, fue alteración. fue una de las eh, fue la, uh, el, uno, el primer keynote que tuvimos en Tactical Edge eh, allá cuando lo hicimos en, en Bogotá hace cuatro años eh, y me y bueno leí el artículo me pareció impresionante me pareció muy interesante el tema acerca de voy a hacer un share aquí rapidito para que veamos la página y aquí está la la página es eh, salió en la República y hablando acerca de gestionando el ciberriesgo leí ese artículo unas tres o cuatro veces porque tiene mucha información y ya hoy en horas de tarde cuando la leí por última vez caí en cuenta de la fecha sí. es de 2018, sí, en... o sea hace un año eh, entonces uh -huh. no sé por qué eh, porque alguien bueno eh, o sea no sé por qué alguien la colocó ahora como algo nuevo, no caí en, 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 en ese, en ese detalle, detalle. Pero aprendí algo, que el tema del ciberriesgo sigue siendo el mismo hace un año, hace dos años, hace cinco años. Inclusive me, me, me dio como una idea de hacer una búsqueda de artículos de hace 10, 15 años que hablan acerca de ciberriesgo, saber cuáles son las diferencias, que ha cambiado. En los últimos 10 años. Voy a hacer eso durante la semana y podemos conversar eso la próxima. Eh, parece que es algo interesante. De todas maneras, ella está hablando acerca de, de, de unos temas. Algunos un números me sorprenden. Tira muchos números, ¿no? Dice que en los primeros sí, seis meses. Tiene 2000, un, sí. una fuente. Sí. Eh, una empresa llamada. Tiene Gemalto. muy buenas fuentes. Sí. sí. Gemalto. Bridge Level Index. Que produce un índice muy interesante. Sí. Del 2018, y que en los primeros seis meses de 2018 fueron 944 ciberataques eh, en seis meses. Entonces, Así es. Ha haciendo la matemática, estamos hablando de que unos 30 no, ¿qué estamos hablando? No, de ¿Cuántos más de por mes. Seis entre nueve. Ah, ah, nueve. Vamos ah, ah, a ver quiénes son. Ya utilizo aquí nueve. Como ciento, ciento, ciento cincuenta. Casi. 157, 157 eh, correcto. promedio. Eh, eh, correcto. Muy interesante, que de acuerdo a esto, representa un crecimiento del 72% con respecto al del año 2017. O sea, en los primeros seis meses del 2018, ya había un incremento del 72%. Sí. Y de hecho, el, los, los números de este año ya, desde, de, desde el primer semestre mostraron un incremento superior, Sí, eh, y eso es algo que, digamos que yo creo que, no, no tanto que sea novedad o no, sino que esa va a ser la, la constante de aquí en adelante. Los ciberataques van a seguir, los números siguen mostrando que siguen so, sosteniéndose como, como situaciones diarias, o sea, están. Sí, ¿no? o sea, o sea eh, 18 millones de registros más de un millón por hora y casi 220 registros por segundo. Eso, exacto. Uh -huh. Impresionante. Y eso es lo que hay una, hay un, un, un chiste por acá con una anécdota un poco chistosa. Que la gente dice, pues, que, que el tema de los registros, el, el precio de cada registro, ¿no? Digamos, uh -huh. que, que, que tiene un precio, un costo. Y uno dice, sí, pero, o sea, ya se han robado mi información. Por ahí unas mil veces. Se están cobrando lo mismo por, por la misma información. Exactamente, claro. Sí. Eh, y ahorita, por eso es que todo, aquel día me leí, eso fue el que, el martes, el miércoles, el martes, el miércoles me leí un artículo del Foro Económico Mundial muy interesante que decía lo que debe aprender la ciberseguridad de las plataformas de de, de los adversarios que tienen todos estos portales de. Sí, todo as a service. Todo ¿sí? a service. Entonces, sí. Sí, todo lo que, han, lo que decía en el artículo, lo que me pareció muy chévere, es que eh, el modelo as a service le ha imprimido a la ciberseguridad un tema de, de que el que se roba la información la puede multiplicar. No es solo que valga diez, un, un dólar uh -huh. o un centavo de dólar, sino la cantidad de veces que la venden. Que es donde se vuelve la cadena de servicio. ¿sí? Exacto, exacto. Muy amplio. Eh, bueno, le quiero dar la bienvenida a Jonathan Urrea, quien se acaba de acompañarnos. De Jonathan, Jonathan. Si tu micrófono funciona y quieres acompañarnos, dar tus opiniones a lo que estamos conversando, bienvenido. Eh, no, de acuerdo, regresando a lo que, a lo que tú dices, eh, Andrés, en uno de los webinars que tuvimos eh, acerca de, de Tactical los Webinars, de acerca de malware. Eh, se me escapa el nombre de la, la persona, pero es, vivía en Irlanda y es de Costa Rica. Eh, pero ella hablaba exactamente acerca de eso, de, del tema de cómo había malware as a service ya disponible. La gente puede comprar todo el paquete y papá, papá, pa, pa, y hacen sus propios envíos con phishing desde la plataforma de ellos. Eh, pagan tanto dinero y ellos todos se... Pues, todo lo que se ganan <laughs> en su labor eh, es para ellos. Es, eh, es interesante. Hey, lo, los famosos ingresos pasivos, que diríamos. <laughs> exacto, exacto. Sí, sí. Eh, bueno, ¿qué más dice este coso? Porque, bueno, aquí decía que la mayoría eh, de ataques es en el tema financiero. A ah, ver, el tema de médico, ¿no? Que es donde se ven la, la mayor... Pero sabe, sabes qué, creo yo, Edgar, que este, 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 yo me lo leí y yo creo que está mal puesta es la fecha, ¿Tú porque crees? ella habla de, porque ella habla de unos incidentes que fueron este año. No, México, pero por ejemplo, por ejemplo, ese incidente del Marriott no fue el 39 de noviembre ah, no, de no, año, no. porque todavía claro, no está... Pero, pero sí habla de México, Chile y Perú, que sí han sido este año. Sí. Eh, el México fue el año pasado pero hasta este año fue que conocimos los casos de Perú y Chile. Entonces, okay. de pronto puede tener la fecha mal, sin embargo, Exacto. digamos que extrayendo más allá de eso, lo es, ¿No cambia. Exactamente, pone de manifiesto una realidad y es que esto primero eh, se está convirtiendo en un, en un tema global. Sí. ¿sí? Que yo creo que todo este tipo de publicaciones son buenas en la medida en que hacen... Entender también al público latinoamericano que es que esto no es solo una invención nuestra por querer intentar vender miedo dentro de una organización, sino que en el contexto, eh, la situación es en nuestro vecindario en términos generales, no solo el vecindario local, sino el vecindario global, que así es como debemos verlo, eh, es complejo, es complejo con este tema. ¿sí? Entonces ya termina todo esto con esta pregunta interesante que es la que me gustaría pues conversar contigo y con Christian y Jonathan y el resto que nos acompañen. La gran pregunta que todos debemos hacer es ¿cómo gestionamos los ciberriesgos? Yo, yo, yo pienso, digamos que eh, hay muchas cosas que conversar ahí ¿sí? y sin embargo me voy a devolver al... al Principio, rector filosófico, y es cuando uno eh, empieza a entender el qué es un ciberriesgo Para poderlo gestionar hay que entender qué es. ¿sí? Que preciso, a raíz de que decidimos este tema de conversación, me puse a buscar y definiciones, hay múltiples definiciones, <laughs> ¿sí? y, y tanto como de investigación pura. Como otros, o en otras opiniones. Entonces, a la larga, el ciberriesgo se convierte como, digamos, que del, del resumen que puedo hacer es, todas esas afectaciones que se pueden tener en un entorno digital, que afecten, obviamente, a la organización. Entonces, cuando ya uno empieza a mirar, bueno, ¿cómo voy a hacer la gestión de eso? Es, hay que, como bien lo dice el artículo, yo sí estoy de acuerdo en que hay que hacer ciertas cosas que son importantes. Sepa usted cuáles van a ser, primero, su joya de la corona. Eso es lo que ella dice. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que traduce? Yo creo que esa es la frase con la que yo me casaría. Primero hay que saber qué tenemos ¿sí? dentro del contexto del negocio, qué es lo que realmente importa. Porque muchas veces, Edgar, lo que uno a veces encuentra en la práctica es que se meten en el tema de riesgos y ciberriesgos y se ponen a cubrir. Cuánta cantidad de riesgos pueden encontrar. Y, 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 y De acuerdo, y eso es lo que estamos hablando ayer en la, en la charla de ah, Comenzando Concisos. Que, como comenzamos con un tema, y, y ellos fueron muy claros: los dos cisos que estuvieron dijeron, identifiquemos cuáles son las joyas de la corona y desarrollamos un, un, una solución o, o protección, un programa de protección alrededor de esto. No de todo, sino específicamente es que... de estos. Y, y, y inclusive voy a poner al aire el comentario que hace Jonathan Orrea, del cual no lo comparto. Y, y quiero decir, no lo comparto, pues porque se conecta con lo que estamos diciendo. No es necesario pensar en que en cualquier activo, porque es que tiene que haber activos que sean más importantes que otros, eh, porque si no se van a volver planes intratables. Es so, un plan de tratamiento que usted me diga que tiene que generar eh, 20 acciones para poder hacer un ciclo de revisión posterior a un año pues se puede volver inmanejable y al final del año si hace una medición va a decir, no, no hicimos nada porque como eran tantos no pudimos. ¿No? Tiene que haber, sí, tiene que haber una priorización de cuáles son esos de verdad, eh, porque inclusive yo ayer hacía una reflexión por ahí en LinkedIn que alguien eh, escribió algo muy similar y yo vengo pensando como en, 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 en esto de si realmente lo que nosotros protegemos son los activos de información o... Si nosotros lo que estamos es en, en, en veras de proteger al negocio. Y el negocio, obviamente, está soportado en unos activos. ¿sí? Entonces, porque cuando uno dice activos, entonces se va a ese despliegue de hacer todo el inventario de activos y empieza ese ejercicio ext extensivo que hay que hacer de identificar los riesgos. Pero nosotros sí tenemos que saber cuáles son esos activos claves, críticos, que, como digo yo a veces, hágase la pregunta: si. ¿sí esta organización quisiera saber cuál es, eh, sin este activo, ¿esta organización podría seguir operando? Si, si la respuesta es no, ese es. Exacto. Eh, antes de, de, de seguir, eh, los amigos que están aquí conectados, que vemos que son varios y muchas gracias, sí. eh, si quieren participar, habiliten el micrófono y conversemos. Acuérdense, esta es una conversación entre grupos, estamos en un café virtual. Únanse a la conversación o lo podemos hacer aquí por chat como lo están haciendo o habiliten el micrófono. Eh, esta es la idea de este conversatorio, de esto que estamos trabajando sí. Andrés y yo, es tener esta reunión virtual con varios amigos, únanse a la conversación. Eh, para eso tenemos todo bien habilitado. Eh, y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, regresando a este tema. Eh, Sí, estoy de acuerdo, o sea, yo entiendo lo que Jonathan está diciendo, ¿sí? eh, y, y lo que tú estás diciendo está, eh, que estás de acuerdo también con el comentario que él hizo, pero hay que ir un poquito más allá. Eh, Exactamente. Un poquito más allá. Eh, también también eh, le eh, despierta mucho el tema ahora de la nube. Eh, también se tomó un poquitito, se tocó eso en la charla de ayer con los sisos y uh -huh. el tema de que cómo subimos información como información en la nube y algo que los tres que estamos ahí, alguna de la gente que estaba presente, estábamos de acuerdo que lo yo que pensamos que lo principal es primero averiguar cuál es la información que quieren subir a la nube. Eh, que así es que tiene que ser. O sea, no, sí. pueden, no pueden decir, subimos toda la nube y ya estamos seguros porque la gente de la nube mantiene todo el tema de la ciberseguridad. Eh, estamos de acuerdo que el tema de riesgos no es transferible. El tema de riesgos, siempre uno es el dueño. Eh, que, que ya uno le otorga eh, a algunas... Eh, digamos eh, a, a terceros usted usted, están, usted cubre o usted eh, proteja nuestra seguridad pero al final de cuentas nosotros somos los encargados de hacer la auditoría que todo esté funcionando bien y que la información que estamos subiendo es información que queramos que esté en la nube porque mira lo que pasó con Ecuador o mira lo que pasó con Colombia, en Colombia. No, sí, sí, ni ni muy lejos de ¿sí ¿no? Colombia, exactamente. Que aunque, dir... dicen que aunque dicen que no, no pasó nada, es que es que yo escribí en todos los posts, en todos los blogs, en todos lados, llama curiosamente la atención el comunicado de mensajería que dice que, que sí, que, que, que fueron afectados, pero da a entender como que no. No, no es nada grave, yo digo, no, no es, nada, es nada grave. O sea, claro, para, claro. para los que nos están escuchando y no conocen y no, conoce no entendió el tema, sí. supuestamente eh, subieron una información, una empresa que nunca la han nombrado, ¿no? Pero como que sabemos quién no, es. No, no se sabe todavía. Pero acá todos sabemos cuál sí, es, sí. ¿no? Sí. Eh, y bueno, y subieron toda la información a la nube eh, y pensaban que estaba en, en un área, en uno de los buckets privados, ¿no? Allá de Amazon o lo que sea. Y de nuevo, el tema de Elasticsearch y todo, no hicieron, no lo programaron bien. Y entonces, si hay alguien que quiere buscar información, pues la encontró, la encontraron. Eh, eh, es, es, es un hackeo y no es un hackeo. Es un hackeo porque la información alguien tuvo acceso que no debería haber de tenido acceso. ¿sí? Uh -huh. Pero lo, lo obtuvo porque no configuraron bien. Una pues, mala práctica. Una de, mala práctica. De, una mala práctica. De la nube, aunque la gente pensaba que, que, que estaba protegida porque está en la nube y no está, eh, y no está activa. Eh, ya está en la nube, está en la nube, papá. Eso, eso ya es, sí, ténganlo por, sí. por, por dado cuenta o, o, o dado por dicho que, que, que está activa y, y en la nube cualquier persona tiene acceso. Eh, bueno, y entonces la información que tenían allá arriba, ¿qué eran? Eh, cédulas. Nombres, nombres tarjetas de eh, crédito, que eso es lo más importante, eh, todo, bancarias. Entonces, todo. Informa, sí, o sea, es que era mucha información. ¿20 millones entonces, decían por ahí? ¿20 millones de personas o algo así? O... No, no. Realmente lo que, lo que se sabe es que hasta ahora son 2.4 millones. Ah, bueno. Sí. Eh, eh, sin embargo yo lo que digamos que siempre cuestioné es el comunicado el comunicado de urbanos que me el parece. comunicado daba a entender no pues sí nos estamos revisando sí tal sin embargo no sentimos que como darle sentimos que no, no ha sido nada grave yo digo no ha sido nada grave oye las fotos de las cédulas están Esa ahí arriba cómo que no es? <laughs> cómo me va a decir que no es información eh, compleja y cómo nos eh, pueden decir que, cómo ellos pueden decir que no se ha utilizado esa información. Estamos yéndonos a otro tema. De todas uh -huh. maneras, el, el tema que estamos hablando es, es, es eso. Hay que ser muy cautos con lo que se, se sube en la nube. Eh, y hay que determinar qué información se sube en la nube. Eh, información súper privada que tenga PII o PHI. ¿Cómo se dice en, en español? ¿En español eh, ¿Es, es lo mismo? Sí, es, es lo mismo. es Información Tomás, privada o sensible, que aquí se personal, califica como sensible. Exacto, exacto. Personal sensible como menores de edad. Eh, algunas otras cosas como esas. Pues esa información claramente no debe ir allá. No, 100% no debe ir allá. Manténganlo, no ir. manténganlo ¿Sí? en, su, en su data center, sí. en su database, en, en, aquí en, en su empresa privada, bajo sus propios controles y todo eso. No la suban. No la suban a, a, a la nube porque es información que en realidad no debe estar en área pública. Pero de nuevo, muchas empresas hacen eso porque piensan, piensan que Amazon o Google o Microsoft tienen, eh, tienen eh, procesos eh, y controles de muy buena seguridad. Y sí lo tienen, y sí lo tienen. Pero de nuevo, no son, no son controles, no son procesos específicamente para proteger su información, eh, son Ay, para proteger la información de ellos, y la infraestructura de ellos. Exacto. Adicional a que a mí me gusta lo que dice Jonathan, que yo sí estoy de acuerdo con lo que dice él. Creo que ya tú y yo lo habíamos tocado en algunas otras conversaciones y es, nosotros tenemos que entender muy bien la relación, de, basado en el modelo de negocios de la nube, entender como esas relaciones de responsabilidad para poder decir cómo van a ser los controles. Porque es que lo que tú estás diciendo, en última se transfiere en eso. Si yo estoy en un y as, y as a service de infraestructura, no es lo mismo que en un software as a service, no es lo mismo que en un plataforma as a service, uh -huh. en donde las responsabilidades son diferentes. Pero mira, sí. cuando, cuando uno, cuando estamos estudiando, cuando yo estuve estudiando para ese examen de ISC Square, de Cloud Security Professional, lo que sea, eh, siempre se referían a un marco, Don, a, a una gráfica que me pareció muy importante que decían: mostraban lo que te daban los proveedores de la nube, los servicios que te daban, y, y el nivel de riesgo uh -huh. del cual tú eres el encargado. Y entonces la cosa iba así, como de arriba hacia abajo, en diagonal, y me pareció espectacular. ¿Sí? Eh, sí, no yo me, visto esa gráfica, no, sí. No, sí, pero en, en un momento, eh, entre más. Entre más eh, siguas de, de, de Infrastructure as a Service, pues obviamente tú eras responsable de mucho. Más responsable tú. Casi pero, que el Hardening es tuyo. Exacto. Vas a Platform, ya menos. Y vas menos. A, 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 a Software as a Service, y, y menos. Pero nunca, nunca eh, tienes 100%, tener. Eh, Exacto. Exacto. Entonces, eso, eso está muy, muy. Eh, Guardar en la nube es como guardar el sí. equipo de otro. Está bueno lo de Luis, de Exacto. Entonces estamos hablando acerca de los riesgos. Ese es el tema. Que uh -huh. eh, lo que decía, déjame de nuevo hago un share screen aquí para compartir de nuevo. La gran pregunta que todos debemos hacer es cómo gestionamos los ciberriesgos. Y entonces aquí estamos hablando acerca de eso. Si vamos a la nube, tenemos que entender el modelo de seguridad compartida que maneja cada nube pública. Tenemos que entender cuál es la información que estamos colocando en la nube, y qué tan sensible es esa información. Eh, son, son información que queremos colocar que por algún descuido de alguien, que alguien colocó uno en vez de dos y se abrió toda la, <laughs> se abrió toda la caja fuerte, si queremos que esa información esté expuesta. Yo creo que eh, todo eso es parte de manejar los riesgos, ¿correcto? Por supuesto, entonces es digamos que para ir recolectando y sumándole, nosotros tenemos que entender que en el tema de ciberriesgos eh, cada Ambiente tiene sus propias, eh, tiene sus propios desafíos. Hablamos de un caso muy puntual que es el caso de la nube, entonces hay que entender los desafíos de esa relación compartida de, de responsabilidades que va a generar en cada uno de esos ambientes una seguridad u otra seguridad. Sí como si nosotros lo habláramos propiamente en los ambientes corporativos el ciberriesgo también tendremos que entender como yo sabes qué pienso yo de todo este tema digamos que con mis visiones más filosóficas y es cuando tú estás manejando estos temas del ciberriesgo tú es, es que no, yo esta semana acuñé una frase que he venido trabajando que digo el, el, la ciberseguridad en términos generales dejó de ser un proceso de gestión de certezas para hacer una herramienta de modelamiento de incertidumbres. Y el ciber sí, <laughs> y el ciberriesgos, la gestión del riesgo en estos ambientes digitales se convierte como en ese marcapasos que le ayuda al a quien está modelando a modelar es ahora incertidumbre porque es que tú estás antes modelábamos certezas que no seamos atacados de una u otra manera ahorita no sabemos con qué nos con qué nos sorprenden mañana no lo sabemos cuál es la, el, el blanco de mañana no tenemos ni idea ¿Ah? eh, hay un nuevo modelaje que tengo que estudiar soy muy sincero me, me, me causa mucha eh, se me olvidó la palabra pero lo que quiero estudiar es el el miter attack lo estoy viendo, lo estoy entendiendo un poquito, sí, pero no me he metido 100% sí, en ese sí, asunto. Sí, no, sí. Si sí. alguno de ustedes aquí conectado, Christian, Jonathan, Luis, John, Eric, Natalia, Luis, si alguno de ustedes saben un poco acerca del MITRE attack eh, avísenos y conversamos rapidito porque es algo, creo que es, un, eh, es, es una, un marco específicamente para esto, ¿correcto? El tema de medir uh -huh. las incertidumbres. Porque parece que lo que yo entiendo es como que manejan o hacen modelos de clase de ataques conocidos. Eh, no, no sé, la verdad no voy a decir más porque no, 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 no sé. Sí, mucho. no, yo, yo, yo claro, no se, me meto. Yo creo que se, se acomoda mucho lo que estamos hablando con este tema de la gestión sí. de, de, de... De, de los ciberriesgos, riesgos. Los riesgos. Bien. Eh, Bien. Pero bueno, entonces, regresemos acá a, a ese artículo, porque está muy bueno. Eh, interesante aquí, como comienza eh, Olga, dice, la realidad indica que no seremos capaces de proteger todo. Eh, Exactamente. Eso. Y, eso lo que dije, que de y eso es lo que dijimos ayer, ¿correcto? Durante la charla de uh -huh. Conversando Concisos. Comenzar un programa de ciberseguridad, un programa de seguridad de la información, eh, no es comience a comerse todo el elefante de una es comience con pedacitos o sea, identifique las joyas de la corona y, y entonces comience a colocar controles eh, a, para proteger esas joyas no, no es necesario tener todo exacto adicional Edgar que yo ahí eh, eh, lo tengo aquí en, la, en el tintero y es yo le sumaría algo a esta a esta visión y es para trabajar los temas del ciberriesgo yo creo que hay que utilizar una máxima que me he venido preocupando por transmitirla porque es una máxima que nosotros debemos usar y es sí o sí entender que nosotros seremos en algún momento del tiempo un blanco de sí, ataque 100%. Entonces, eso eso qué va a hacer? Va a cambiar tu forma de empezar a diseñar controles, porque ya tú no vas a diseñar controles no solo pensando en proteger, sino también en acordémonos que nuestra tarea con todos los controles que pongamos no es impedir el ataque, es demorar al adversario. Sí. Nosotros no vamos a impedir el ataque, vamos a demorar al adversario hasta que se aburra. Si nosotros ponemos unas muy buenas capas, ¿qué va a pasar con el adversario? Se va a aburrir y va a Exacto. escoger otro blanco y nosotros pasamos a un segundo plano en ese momento. Entonces quiere decir que nuestro ciberriesgo sí puede ser modelado, es en un umbral y no tener un alto, medio, bajo, sino que vamos a tener ya un factor de medición distinto. Eh, ayer, ayer durante la charla. Eh... No me acuerdo cómo se llama esa persona, pero nos dio unos buenos comentarios acerca de la diferencia entre ciberseguridad y seguridad de la información. Y él, dice, sí. y, y él dijo algo como el tema, de, el, el tema de protección de un programa de, de ciberseguridad eh, 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 acoge todo, ¿no? Eh, todo, entre activos, eh, los, los controles, el factor humano, geografía. Eh, mientras el programa de seguridad informática es no es, 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 es efectivamente para, pues para asegurar el tema de la información. Eh, entonces, el tema de, de la ciberseguridad es muy importante porque aquí está algo que dice Olga y algo que mucha gente viene diciendo: que las personas, y, lo, y, y queda con lo que tú dices, ¿no? eh, todos somos blanco, eh, un blanco de alguien. A lo mejor no sabemos. ¿Por qué alguien encuentra o nos encuentra fascinantes? <laughs> ¿Entiendes? Alguien dice, voy a, voy, a, voy a ir detrás de Andrés por tal y tal motivo. Es algo que nosotros no hemos visto, no, no, no entendemos, porque a lo mejor no hemos hecho un, un modelaje de ataque basado en nosotros, eh, un modelaje de ataque basado uh -huh. en, en, en nuestras acciones personales. Eh, entonces es, es interesante, es interesante ese, ese tema de lo que tú acabaste de decir. O sea, uno, de nuevo, uno piensa que uno no tiene nada. Yo no voy a ser objetivo blanco de ningún ataque, pero para alguien tú eres muy importante. Claro, que siempre seremos un blanco de alguien. Por la razón que sea, no estamos en el, eh, no estamos en la cabeza de esa persona, pero seremos un blanco. Entonces, nuestra, nuestra gestión de esos riesgos por entender que la naturaleza nuestra de ser un blanco de ataque van a ser modelados de manera distinta porque hoy nosotros empezamos con estos programas de gestionar nuestros riesgos eh, bien sea porque tenemos que cumplir una regulación bien sea porque eh, por la razón que sea pero nunca nos ponemos a pensar yo sí soy un blanco de alguien pero convencido no Exacto. diciendo no yo sí convencido yo soy un blanco de alguien y por lo tanto me tengo que preparar para que todas mis acciones mermen el actuar entonces como digo yo de manera también filosófica, lo que usted hace con su plan de ciberseguridad significa que usted aumenta la incertidumbre de su adversario. Aumenta la incertidumbre, porque la certeza de él es que te va a atacar. Exacto, y qué te sí, la, Claro, claro. La certeza de él es que él te va a atacar sí o sí. Entonces, nosotros tenemos que aumentarle su vector de incertidumbre, cómo poniendo todas estas cosas para gestionar estos riesgos, que haga que él tenga que pensar más y que se va a aburrir en último. Entonces, en nuestro lado, en, el, en los que estamos dedicados a, al como lado bueno de la fuerza, podemos mostrar en nuestros indicadores de riesgos que los tenemos controlados porque todas nuestras acciones nos llevan a eso. ¿Sí? Exacto, exacto. Eh, Algo más que dice ella acerca de, del tema de la protección que lo importante también es la detección, ¿no? Por supuesto. Eh, sí. ¿Qué hacemos, qué hacemos nosotros como personas en, en el tema de monitoreo y detección para ver si hemos sido blancos de, de un ataque o si estamos siendo blancos de un ataque? Yo, yo, yo creo que fundamental ahí sí hay que insistir en que definitivamente hay que eh, nosotros tenemos que trabajar para mí el ejercicio de monitoreo debe ser más incisivo aún ¿sabes? porque porque nosotros tenemos que estar como en esa fase de poder estar estudiando es que es tan simple como esto Edgar yo creo que nosotros tenemos que estar todo el día estar estudiando estudiando a nuestro adversario ¿sabes? Sí. Sí, como, no, no, como dice el famoso libro de Sun Tzu conoce a tu enemigo y qué es eso estudiarlo yo personalmente yo personalmente a mí yo pues eh, si ustedes me conocen yo estoy en LinkedIn y en Twitter me, me gustan las redes sociales cuando cuando tengo tiempito libre eh, y antes de que yo suba cualquier foto en Twitter eh, yo siempre me reviso que no tenga eh, el servicio de location services, por ejemplo, ah, donde, okay. donde dice que, que no esté activo, eh, uh -huh. porque muchos teléfonos tienen eso activo por defecto, sí. eh, donde te pueden rastrear y tomas una foto y te coloca eh, en el metadata de la información, uh -huh. coloca dónde están las coordinadas y todo eso. Yo siempre, antes de colocar una foto, tomar una foto, me aseguro que tengo eso apagado. Eh, ¿Por qué? Porque soy consciente de, de, de uh -huh. ese tema. Pero yo le he dicho eso a personas y gente me dice, ¿cómo? ¿Cómo así? Eh, no, 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 no sabíamos. Eh, entonces, son cosas interesantes que, que, pues, que uno mismo aprende mientras eh, camina, camina en este mundo, ¿no? Y, lo, y de nuevo, lo que, lo que decía Olga en ese caso, no de más información de la que es necesaria. Eh, Cuidado con lo que coloca en, 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 en redes sociales. Los famosos tips que uno le dice a, a, a yo le digo a la familia: cuando tomes fotos enfrente de tu casa que no aparezca el número de la Ay, casa. Eso. Claro. <laughs> le toma foto a tu carro que no aparezca la placa. Eh, cosas oh, oh, by, no. ¿Por qué tiene que tomar una foto a su carro? Yo tengo un amigo en Inglaterra que yo sé que él maneja un Aston Martin. Yo sé, yo sé exactamente dónde en Inglaterra él vive. Yo sé que le encantan las películas de James Bond porque se monta en el Aston Martin y se piensa que es James Bond. Yo sé dónde está él en estos momentos. Eh, yo sé que él está en estos momentos eh, viajando en, en Europa, en, en Italia, con su esposa y con su familia. Ahora, si yo sé exactamente dónde él vive, eh, ¿cuántas otras personas no saben esta información? Correcto. ¿Qué más, Luis? De ¿Cómo estás? Si te quieres unir a la conversación, por favor. Ah, bueno. Bueno, entonces, eso, por ejemplo, hace parte de algo que se viene trabajando mucho ahorita y es el famoso concepto de la higiene digital. La higiene digital. Yeah. Importante, sí. ¿no? Y sí. feo, sí pero sabe. es. Exactamente. ¿Sí? Y que hace parte inclusive de una capacidad más grande que se viene trabajando a nivel global, que la están impulsando mucho los entes multilaterales, que se llama la inteligencia digital. Entonces, como dentro de la sombrilla de la inteligencia digital está un pedacito, hay que tener una higiene digital adecuada, pues porque ese tipo de cosas, Edgar, que tú acabas de decir, esos. Eh, son parte del, del común, que no solo para las personas, sino para las organizaciones tienen efectos y claro, hacen crecer todo este panorama. Uno a veces piensa que es que los riesgos son cosas complejas uh -huh. y sí son complejas como ambientes sistémicos, sin embargo, estas cosas sencillas son las que hacen que ese, esas bolas vayan creciendo y vayan creciendo y vayan creciendo. Y, y mira que son cosas que son, que uno no, no, no piensa que son eh, importantes. Porque uno siempre piensa que lo está leyendo los, nuestros amigos, que las fotos lo están viendo nuestros amigos, ¿sí? Eh, no. Exacto, Luis dice exacto. Cuando, uh, tu, cuando uh. tuve, uh, cuando traje a Joe Gray a Bogotá a hacer los CIN, la clase de los de dos, de dos días allá, eh, él lo mostró. Eh, tenía, tenía un CTF, un Capture the Flag, y, y nos mostró algunas herramientas. Y lo fácil que era encontrar información acerca de, de, de organizaciones, por ejemplo, en la embajada americana ya en Bogotá. Él encontró y nos y no mostró cómo se veía el carnet o el ID de, de un empleado que trabaja en la, en la embajada. O sea, imagínate uno saber cómo se ve un ID que ahora uno puede con Photoshop, uno puede crear todo eso, imprimirlo y hacerse pasar. Eh, se veía el, el, el cosito ese donde estaba el, ¿qué? El, para el escáner y todo eso que se puede reproducir. Se puede reproducir, ¿correcto? Entonces lo mostró todo esto que se encuentra en, en, en las fotos, en, 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 en Facebook o en Twitter o en, o en LinkedIn. Lo fácil que es poder obtener información que uno piensa que, 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 que es muy difícil encontrar. O, o sea, cuando uno se toma fotos y sale con el carnet, uno, cuando uno piensa que hay, nice. ¿cuánta gente tú no ves? Nosotros, nos que estamos aquí, cuando salimos a almorzar y vemos a todo el mundo caminando con, con su, su carnet, carnet colgando sí. Sí. En, aquí en el bolsillito, ¿cuántas no vemos a esa gente? ¿Ah? Sí, 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 así es. Sí, sí. y, sí. y, y, y es así de simple. O sea, todos, <laughs> en, en Colombia es la palabra, ¿no? Todos estamos dando papaya. Sí. Eh, algo así, exactamente. ¿Sí? sí, no, no, y es que hablamos, volvemos al tema. Eh, si bien empezamos con el tema del ciberriesgo, estas cosas tan elementales. Esto es parte del ciberriesgo. Eh, exactamente, es, que, ese es lo que las cosas sencillas, eh, no necesitamos estar hablando de unos ataques elaborados que son los que pueden afectar a la organización. Esas prácticas tan sencillas como esas que hacen parte como del proceso de la cultura y de lo que deberían trabajarse, porque pues, ya ah. ahí viene el mete el tema de la persona y la cultura y la y, y digamos que como digo yo cuando hablo de, de la cultura de seguridad organizacional eh, está el famoso change behavior que es Exacto. digamos que el gran corazón yo sí estoy de acuerdo con todos los que hablan y dicen sensibilización no sirve un carajo como lo no, hablamos ¿cómo en el no? tactical, como que no? no no a ver voy para voy por pedazos. Ah, bueno. Okay. sensibilización solamente capta la como lo estábamos hablando cuando estuvimos en Cartagena Ajá. que lo hablábamos también sensibilización capta la atención pero tú necesitas hacer más cosas necesitas Constante. entrenarlos y necesitas educarlos y tienes que seguir en ese ciclo y en esa es, dinámica porque a sola sensibilización puede es que, que no te logre y, y ese es, es el problema de muchas empresas muchas empresas creen que haciendo una, una presentación en, en, en bingo a eso voy una sola voy. Una sola. Tomaste, y por año. Firma esto que tomaste la clase de lo que no puedes hacer. Y uno firma y hasta ahí. Y luego el próximo ya. año. Ya, nos somos... vemos el otro año. ¿no? Eso, eso no, es no sirve. Es es que que eso, es es a eso es lo que me refiero cuando digo no sirve. <risa> eso eso <risa> que... no sirve. Pero sabemos lo que eso es, ¿no? Es que llegó al final sí. del año, llegó la auditoría. ¿Usted tiene un programa de sensibilización? Sí. Click. Cumplido. Muéstreme vale. evidencia que usted hace eso. Aquí están los videos. Clic. Muéstrame que la gente lo está viendo. Aquí está la firma. Ah, bueno, ustedes tienen un programa de sensibilización. No, eh, tengo un programa exactamente. para hacer el chequeo y pasar. Pero no tengo un programa de sensibilización. Exacto, exactamente. Inclusive aquel día me leí un artículo muy, muy interesante que llegó y cuestiona un fuerte y fuertemente, cuestiona muy fuerte los programas o las herramientas o las iniciativas de evaluar y valorar a través de pruebas convencionales el phishing. Él dice, ¿hasta qué punto una prueba de phishing en un momento del tiempo, sin conectarlo a lo que acabas de utilizar, un programa de sensibilización que obedezca a algo, tiene sentido dentro de la organización? ¿Tiene sentido? Sí. A mí parece que sí aquí, aquí en la empresa sí. mía, eh, o sea, uno toma las clases y ta, 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 y como todos lados y luego de vez en cuando te aparece te envían un correo que se ve oiga y se lo mandan a varias gente esa es la nueva cosa no no te lo envían a uno solo no sí. se lo envían a varias personas y uno ve los correos de todos los colegas y todo eso que bueno uno no los conoce pero ahí están y y ¿qué? que vaya aquí que da la 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 y que haga un clic aquí este link para tomarla hacer una encuesta lo que sea no entonces uno, uno ya como, uno ya me dice, ¿cómo? Claro, como yo estoy en ciberseguridad, cualquier cosa que venga con un link yo no le creo. Entonces lo primero que yo comienzo a ver es quién fue que me lo envió. Este sí es un correo aquí, uh -huh. voy y busco esa dirección, como eh, trato de crear un correo nuevo y coloco esa dirección a ver si me lo encuentra en, en el directorio interno de la empresa. Algunas veces no lo encuentra, entonces digo, ah, esto es un phishing. Pero, pero de nuevo, yo ya estoy entrenado para oler esos cositos. Eh, pero es gracias que lo acaba... al constante. Exactamente. Es que acabas de utilizar dos, dos palabras claves. Palabra clave número uno, entrenado. Palabra uh -huh. clave número dos, constante. constante. Entonces, los pro porque, por ejemplo, mira que yo te voy a contar acá en, en Colombia. Eh, varias empresas locales me han llamado que si les ayudo con una charla porque en noviembre se les vence el plazo para <laughs> Eh, para justificar el programa de sensibilización. Y yo le dije, bueno, ¿y qué ha hecho en todo el año? No, es que con esta charla vamos a hacer la semana de seguridad. La tenemos. Y vamos lista. a cubrir. Y yo, claro, en octubre, bueno, todo es en octubre, ¿no? Porque es octubre, el mes de octubre. Octubre, noviembre, sí, octubre, noviembre. Sí, yo decía, no, no puede ser, eso no es un programa de sensibilización, mi amigo. Eso simplemente está dándole un, me gusta esa que tú utilizaste, un check a una sí. lista de chequeo para darle compliance a algo y hasta ahí nomás. Ahí nomás sí. Hasta ahí nomás, llegamos. Sí. Eh, y de nuevo, como dice Olga en ese, en ese artículo interesante, eh, eh, ese es un tema muy importante, el tema, de, ¡Oh! eh, eh, el tema de sensibilización y de nuevo regresamos al punto de que nosotros no pensamos que somos blancos, un objetivo de gente. Y en realidad, sí, todos somos objetivos de alguien porque para todos somos valiosos. Para alguien tenemos algo que ellos quieren, nosotros tenemos un conocimiento que sabemos, o una manera de llegar a un tercero. Bingo, es que esa es la otra forma. Pueden, podemos ser nosotros el famoso zombie de otro para poder hacer muchas cosas y ser una pasarela ahí de sí. por por, por inocencia, por, por, por no saber por lo, la razón que sea. Sí, exacto. Lo cierto del caso sí es que nosotros somos blancos y siempre tendremos que manejar para conectar con el principio como conectamos, es como comenzamos esta charla. Eh, todas estas cosas están eh, fundadas en que hay un riesgo digital que definitivamente está ¿sí? mm. y que, y, y que eh, estas acciones, bien sea por omisión, bien sea por... Eh, Inocencia, bien sea porque no se les ha prestado, van creando como una bola de nieve que hace que esos riesgos cada vez vayan más creciendo y creciendo y creciendo. Sí. Y como lo dice Olga, eh, en últimas una buena gestión nos dirá: usted no puede proteger todo, pero por lo menos sí lo más importante y hacer algo con esto. Entonces ya entendí que para esos puntos importantes yo tengo que educar a las personas. Bien, ahí va, mi programa de sensibilización. ¿Algo? Eh, y así. Exacto. Algo que ella dice aquí, eh, continuando con esto, dice que clave el, el, la capacidad para responder y recuperar en el evento de un ataque o incidente. Y luego dice que es clave tener equipos de respuesta a incidentes, forénsica para entender qué pasó, planes de crisis y comunicación ayuda a recuperar lo más pronto posible, tener un programa de gestión de riesgo balanceado entre la protección y detección con la re respuesta y recuperación son cosas muy espectaculares son son estos son palabras que vienen específicamente de un CISO o un CIO como, uh -huh. es, como es ella de que era la CIO de uno de los bancos más importantes si no más importantes de Colombia uh -huh. eh, pero son recomendaciones que no digamos no, no le quedan a muchas empresas o sea tener un es, tener un, un, un tener un cierto. grupo de respuesta a incidentes que, con, ¿Con personas que sean expertos en conocer el tema de forense? No veo muchas empresas que tengan esos grupos. Yo las he visto pocas acá y están en las Fortune 100. Sí. Empresas Fortune 100. En Colombia, de como hicimos la, la semana pasada que tú dijiste, que la mayoría de las empresas tienen entre 1 a 5 personas. ¿A cinco personas. Eh, <laughs> cuántos ¿Cuántas de ellos van a ser expertos forenses y expertos de respuesta a incidentes? No, 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 no lo sí, veo. No, no. No, 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 digamos, yo, yo entiendo como el trasfondo de lo que dice Olga en el término en que esos procesos deberían existir, sin embargo, no lo vamos a poder cubrir porque no tenemos los recursos humanos, por lo menos propios. Entonces, ¿qué toca hacer? Salir a buscar, Salir a buscar. en terceros. ¿sí? Bueno, es así y como, ya... lo, como lo dice de Alessandro: ah, no, un SOC puede ayudar, sí, puede ayudar a responder en algunos frentes. Entonces, eh... toca ir a buscar en terceros. Exacto. Y ahí viene sí. el otro tema que no se toca en este, en este artículo. Y es, y de nuevo, acerca de entender los riesgos y mitigar los riesgos. Nos toca ir a terceros. En ese artículo no hablan absolutamente acerca de riesgos de terceros, uh -huh. que ya es otro tema. Otra historia, sí. Otra historia sí. que venimos hablando ya las últimas tres semanas. Eh, uh -huh. Pero ese tema de, de nuevo, el tema de riesgo de terceros es muy importante. Eh, estoy con un cliente ah, acá sí. en Estados Unidos trabajando esta semana y viendo el, el, el programa que ellos tienen, el plan de ataque de los próximos dos años, tres años, y me lo muestran y lo estoy viendo. Yo digo, bueno, sí, 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 Algún, la mayoría de las cosas son cosas obvias que deben hacer. Y luego me doy cuenta y le digo, oiga, pero yo veo que ustedes eh, tienen unas 10 o 15 empresas externas trabajando con ustedes ofreciéndoles servicios. Me dicen, claro, es que nosotros tenemos que tener todas estas empresas, no podemos hacerlo acá. Le digo, listo. Entonces, ¿dónde está su programa de terceros? Y me dicen, ¿cómo así? <laughs> entonces, ese es un tema que, que como que es nuevo no. y no es nuevo, no, 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 no sé. No, exacto. No. Es un tema que está desatendido más bien. Más Pero desatendido, nuevo, desde, desatendido desde el tema desde el ataque que, de Target al que no se le ha prestado como la debida diligencia y no se le ponen como los controles como suficientes. Y eh, por, por las mismas condiciones en las que uno pre, se encuentra con un tercero, ¿cómo te encuentras tú con un tercero? En la mayoría de los casos, en las empresas, ¿qué pasa? No, no puedo resolver, entonces me voy para el tercero, a ver cómo. Me resuelve. Y cuando me resolvió, entonces ya me olvido de todas las demás cosas porque ya. Pero. ¿Sí? Y, y empezó, ya desde el principio empezó mal la relación. Pero desde el tiempo de Target, cuando fue cuándo fue el ataque a Target? Ah, se ve como 2013. Cinco, 2013. Ah, como cinco años, seis años que fue causado por un tercero mm -hmm. que no tenía nada que ver con el asunto. Entonces ya son, son seis años, esto ya no debe ser un tema aislado no no, no no no, lo es yo que yo, yo siento que aquí ya también es un un, un tema de de, de conciencia propiamente organizacional y me podría atrever a decir que también responsabilidad del CISO no hacerlo sí entonces el CISO no, no blindar ese pedacito de la cadena, ¿no? Pero aquí regresamos de nuevo al tema que siempre, que, que siempre llegamos hablando acerca de, de, de CISOs y de CIOs y toda esa, esa gente. Y fue algo que nos preguntaron la semana pasada eh, y nos preguntaron ayer acerca de que un CISO debe ser técnico o debe ser una persona de gerencia, de alta gerencia. Y siempre lo hemos hablado, ¿no? Sí. Eh, nosotros, nosotros estamos de acuerdo que ya el CISO en estos años, en este, en este tempo, tiene que ser una persona que es más administrativa, más gerencial que técnica. Eh, Así es. Y para eso, entonces, traer a gente y armar un grupo que sea técnico. Pero ellos tienen que ser más acá arriba y menos acá. Tuc, 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 tuc. Así es. Yo estoy muy de acuerdo, pues porque eso es lo que hemos venido durante todos estos conversatorios como, como teniendo en la cabeza. Definitivamente los CISOs modernos, los CISOs que se demandan hoy, ya están... A, 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 me gustó mucho un ejercicio que hizo un estudiante eh, que preciso de, de administración. Me decía, profe, es que yo lo que estoy viendo es que eh, un, el, el CISO está pasando de la operación a la gestión, de la gestión a la gerencia, y hoy está ahí. Yo le digo, tiene toda la razón. Sí. Y, yo le digo, y, y, y lo entiendo claramente, yo le digo, sí, claro, y lo, y lo dijo muy claro, de la operación a la gestión, pasó del super teclado a hablar de ISO 27.000 o el NIS, cualquiera que este sea, y ya después empieza a hablar de una gerencia, para poder hablar de presupuestos, para poder hablar de visión, para poder hablar, y claramente tiene que armar un equipo, como tú lo dices, que a mí me parece que eso es muy, muy, muy clave. O sea, tú, tú acabas de decir algo. Sí. Tú acabas de decir algo que es súper, súper clave y es el tema de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo muy importante. Luis dice algo aquí que CISO si es un tomador de decisiones. Yo diría que sí, que no. Yo diría que es, es, más, es, es más un... Alguien... Tiene que ser una mente estratégica, para mí. ¿no? Na, aquí no hay nadie incorrecto. Tiene que ser una... Para mí, un CISO si es una persona con una visión estratégica, más no técnica, que se rodee de gente buena y con bueno, eh, buen, que, buen conocimiento técnico y una persona que sepa entonces escoger cuáles son las batallas que debe pelear y cuáles olvidar y luego tomar las que decide, como aquí dicen die on the hill, como se dice el que se muere en la montañita esta es la batalla en la que voy a morir eh, escoger sí, la más importante esta es la mía okay. y con sí. esa es la que me peleo y con esa es la que llevo y hablo con la junta directiva y como decíamos ayer, ¿no? Cómo lleva uno a la junta directiva. Muy buenos eh, eh, recomendación, lo que dice, lo que dijo César Salinas ayer, que lo que él hace, él es invita a los altos directivos a un desayuno y durante ese desayuno presenta su, su pues lo que él quiere hacer su programa, lo que quiere hacer y lo muestra de una manera de los riesgos que es lo que estamos hablando. Este problema, este te ayuda a minimizar estos riesgos de esta manera y nos ayuda en el tema de la reputación. No tiene que colocar cifras, porque nadie, ah, cero, nadie no. puede medir en cifras exactas cuánto cuesta tu reputación o cuánto es el riesgo. Pero de nuevo, como dijo Darwin a, anoche, debe ser cuantitativo. ¿Me entienden? Entonces, ahí no está peleando <laughs> eso, cómo lo hace. Eh, bueno, pues puede reducir los riesgos en estos 30%. Y te, aquí te muestro las matemáticas, ta, 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 cosas así, ¿no? Eh, pero de nuevo, eh, yo para mí un CISO no es un tomador de decisiones, es una persona que tiene una visión, una estrategia. Eh, y bueno, sí, yo creo que sí, está correcto. Toma una decisión entonces basada en esa, en esa estrategia. ¿Cuál es el, el, el programa por el cual va a pelear y va a colocar su, su, su vida de profesional dentro de la empresa? Yo ahí te sumaría a lo siguiente. Hay que primero entender un poco como eh, la posición del CISO. El CISO es un mando medio. No va a ser más allá. O sea, sin importar lo muy alto que llegue, es un mando medio. Entonces, como posición de mandos medios, puede tomar decisiones en la naciente función en la que él se desempeña. Ajá. sin embargo, las decisiones más importantes, sobre todo de las que acabas de hablar tú muy, muy, muy sabiamente, que es el lenguaje que hablan quienes toman las decisiones corporativas, es el lenguaje de riesgos. entonces, su mejor trabajo es llevarles a ellos toda la información suficiente con ese lenguaje de riesgos para que ellos tomen las decisiones que necesitas tú tomar, es decir, un poco de influencia para que tomen las decisiones que tú necesitas. Sí, no, eso estoy de acuerdo. Entonces yo estoy en este momento con un cliente donde el CISO es muy técnico, muy terco. Nadie lo quiere. <laughs> doctor, porque, no. Porque, exacto, un doctor No. Exacto, eh, es doctor No. Y él quiere pelearlas todas. Todas las quiere pelear, pero de un punto muy técnico. Y luego él reporta, porque tuvo una reunión que por ahí escuché, eh, donde él decía que que él le toca hacer varios, dirigir, tomar dirección o control de varios proyectos para que estos funcionen, para que estos salgan adelante. O entonces, sea, él se cree el mejor de todos. Y entonces, ah. el asesor, el tercero, el asesor que trajo el, a, la, a la empresa de asesora, lo trajo el jefe de este tipo de CIS. Y esta, esta, eh, me, me comentaron que esta gente le dijo a él: Entonces, estás fallando en dos trabajos. <laughs> no solamente en uno. No. O sea, el, el tipo es, el tipo tiene un complejo napoleónico impresionante. Eh, Exactamente, eso te iba a decir, un complejo de Napoleón terrible. <laughs> terrible. No, no, no quiere escuchar a nadie. Eh, es muy técnico, no es estratégico. y hace y, y toma reacciones de acuerdo al momento. No pensando en el segundo, tercer, cuatro pasos. Porque para ser un sí hermano no tiene que saber jugar. Ajedrez y tiene que tiene que saber ya cuál es el tercer cuatro paso que va a tomar que no, va a tomar así es yo sí estoy eh, de acuerdo con eso es, es muy muy interesante eh, pero bueno ya llegamos aquí al al punto final una hora interesante conversamos acerca del de tema de comenzamos con ese artículo interesante de de Olga y coloqué en el chat el el link y una vez que suba este video a canal de YouTube, ahí también va a estar el link para que lo, lo revisen, eh, tema muy interesante, es un artículo de 2018 que hace un año y, y todavía estamos viendo exactamente lo mismo un año después y era un artículo uh -huh. que fue escrito acerca del 2017 <laughs> o sea, no se cambiado y si nos reunimos en el 2020, Edgar, pues se lo muy probablemente seguiremos hablando del mismo tema. Los ciberriesgos hay que gestionarlos, hay que conocerlos, hay que Exacto. enfocarse, hay que tener un plan para ellos sí. y, y hay que desarrollar un pogotón de acciones para que esos riesgos vayan disminuyendo en la organización y se vaya, y, y se vaya viendo una, como digo yo, una postura de seguridad digital acorde con la empresa Exacto. y Exacto. con la realidad digital que la empresa vive. Exacto, hay que, hay que estar muy, muy, uh, sí, muy enfocados en eso. Uh, a Luis de Alessandro, Luis Pinilla, Jonathan, Cristian y Natalia, gracias por acompañarnos. La próxima vez vengan con los audífonos y nos, nos acompaña aquí en las conversaciones que nos sentimos solitos, a veces no sabemos qué más decir. Pero bueno, eh, muchas gracias, un feliz uh, fin de semana y nos estamos viendo cuente aquí en Colombia cuando claro, ¿cuándo no cuando nos cuente un lunes allá en Colombia y nos vemos sí. en eh, la próxima semana el miércoles creo que vamos a tener otra conversando con Sisos a ver si nos acompañan no dejan hablar a los demás dice Luis no te pedimos que te juntaras varias no, veces te pedimos que te juntaras no dijiste bueno ¿Sí?